Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a La Última Palabra. Como todos los días, con muchísima información, temas, debate, polémica y mucho más. Un fuerte abrazo a todo el continente y a cualquier parte del mundo donde nos estén viendo. Gracias por acompañarnos en La Última Palabra. Se ha disputado esta noche en Guadalajara el partido de ida entre Chivas y León, con empate a uno final. La vuelta será el próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio León. Hay mucho que analizar, compartir y debatir con todos ustedes y con mis compañeros. Estaremos en permanente contacto con el Estadio del Guadalajara para analizar todo lo que sucedió el día de hoy. Vamos a platicar de la serie de mañana entre Cruz Azul y los Pumas de la Universidad. Y por supuesto que vamos a hablar de la UEFA Champions League, que hoy tuvo muchos goles y partidos muy atractivos. Fabián está ahí. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a mis compañeros, amigos y todo. Bueno, un primer partido, me parece que un primer tiempo que Vucetich se dedica, o el planteamiento es no recibir gol, pero ya cuando lo recibe, tiene que buscar en la banca, donde tenía dos hombres, que si están en la banca, están para jugar. Me parece que tendría que haber empezado el partido como lo terminó, tanto con Macías como con Vega, que fue muy importante. Se equivoca Jota en la salida, pero después tiene una intervención de un tiro de Vega, que la pelota le bota en una cancha, me parece que no estaba en buen estado, que la termina sacando acá arriba. Bueno, impresionante esa tapada de Cota, pero me parece que al fin y al cabo Chivas pudo haber hecho un poco más frente al mejor equipo del torneo, que tal vez no tuvo en ofensiva los rendimientos importantes, tanto de Mena como tal vez de Menezes, que no estuvo tan bien. Gigliotti tampoco no estuvo bien. Pero Andrés, esto es liguilla. Vamos a ver, todo se definirá allá en el Estadio de León. Alberto García Pebeto, buenas noches. Hola, tal, André. Un fuerte abrazo a ti, a mis compañeros, a toda la gente que nos está viendo en su televisión. Y bueno, coincido un poco con lo que dice Fabián. La realidad que para mí Chivas regala 45 minutos. Entiendo que a lo mejor son dos jugadores que vienen de lesiones y que a lo mejor el técnico piensa que no están para los 90 minutos y los tiene para el segundo tiempo, pero se tira demasiado atrás Chivas en el primer tiempo. Le regala de por sí. A León le gusta tener buena posición de pelota, llegar, y no le prestó en el primer tiempo, pero porque Chivas le regala toda la iniciativa a León. El segundo tiempo se me hizo un segundo tiempo de liguilla, un segundo tiempo diferente, cuando viene el empate de Chivas muy rápido y se abre un poquito el partido. Hubo opciones en las dos bandas, hay una mano ahí polémica que no se marca de Briseño, jugadas en los dos arcos. La verdad, creo que a final de cuentas el empate es lo más justo y se definirá en León, pero sí creo que Chivas, y ahí coincido con lo que decía Fabián, pudo haber hecho un poco más, buscar llevarse una victoria de su cancha. Eduardo de la Torre, Yayo, un fuerte abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, André? Igualmente un abrazo para ti, para todos mis compañeros, para toda la gente que nos ve en sus respectivos hogares. Pues yo creo que sí es cierto, o sea, Guadalajara tuvo una postura muy precavida, pero yo donde veo la mayor deficiencia de Guadalajara, sobre todo en el primer tiempo, es en los desdobles, en los contraataques. Yo me imaginaba un Guadalajara así, buscando el cero atrás, por encima de cualquier otra situación. Pero sí imaginé que podía tener descolgadas. Antuna no anduvo para nada. Anduvo muy, muy atrás, muy errático, no creó peligro. Y al final tuvieron 10 minutos del segundo tiempo de un arranque ya con Vega y con Macías que les dio ese gol que ni lo buscaron, porque se lo regaló Cota. De cualquier manera, León se va con una ventaja, aún empatando a uno, a su casa, y Chivas tendrá que hacer muchas cosas en ofensiva como para poder aspirar a ganar el encuentro de vuelta. Gustavo Mendoza, buenas noches. ¿Qué tal, André? Buenas noches, un abrazo para todos. A mí me pareció un partido como si estuviéramos en una partida de ajedrez, ¿no? Primero muy a la defensiva, moviendo sus piezas Víctor Manuel Vucetich, y cuando consideró prudente atacar, cambió el script, cambió el guión del partido, hizo los cambios, y Guadalajara, como bien se pudo ir en desventaja 1-2, también se pudo ir con el 2-1 para la